que casi empecé por casualidad, pero de hecho la moda me gusta desde pequeño, con lo cual siempre me ha gustado y era una apuesta que he hecho siempre, ¿no? Y a base de trabajo creo que vivo de la moda ahora mismo. Y ese sería mi hito, tal como está la situación ahora mismo, poder vivir de tu trabajo y hacer lo que te gusta, eso para mí es importante. Yo creo que hay una inspiración clara a los años 50, 60, 70, pero hoy en día la moda vale todo, entonces tomamos cosas de todas las épocas, las transformamos, las reactualizamos, incluso ya por edad de épocas vividas, como de los años 80, de los 90, y dándole un toque nuevo que haga crear una nueva ilusión a la gente, ¿no? Cuando te compras algo que te inspire otra cosa nueva. Pregunta más difícil que me haces. Siempre me cuesta mucho definir lo que hago. Yo creo que sobre todo busco la comodidad y un poco la belleza también, ¿no? Estoy un poco harto de ver cosas imposibles, cosas incómodas, cosas que no favorecen. Y al fin y al cabo, tanto a los hombres como a las mujeres nos gusta estar guapos, que nos vean guapos. A mí no me sirve la tontería esta de vestir a una mujer y que se sienta fea, que no esté atractiva, y en un hombre lo mismo. Basically, I'm saying that.